...yo estaba intentando dormir por X motivo... Eh, ...y bueno, y escucho que golpean la puerta del comedor de mi casa... Eh, ...y bueno, no me levanté... ...porque estaba tratando de dormir, me había pasado una mala noche, bueno... Eh, ...después a los pocos segundos escucho que golpean la ventana de acá... ...de la cocina de mi casa... ...y o sea que habían dos personas... ...y se ve que la persona que golpeó primero la ventana de acá de la cocina... ...fue la primera en ingresar a la casa... Eh, y bueno, rompieron la puerta así de una patada, qué sé yo, eh, me imagino que fue una patada, no sé. La cuestión es que yo, bueno, terminé enfrentándome con los ladrones adentro de la vivienda eh, y por ahí está bien. Yo siempre había premeditado de que si algún día me ocurría y estando yo acá en mi casa, iba a llamar a la policía y me iba a tratar de esconder hasta que llegara el móvil, pero después en el momento de nervios, eh, actuás como podés y por ahí te salen las cosas distintas, la persona la primera persona que se fue a la moto, ¿viste?, para ponerlo en marcha y esperar al compañero, a que a que el compañero fuera para poder huir, eh, es el primero, o sea, que sale hacia la moto, y detrás de él sale el otro, con el LCD en los brazos, ¿viste?, y ahí, bueno, esperé a que salieran al patio, y ahí lo agarré, eh, al LCD yo también, o sea, los dos lo sosteníamos, él tratando de forcejear para llevarlo hacia el lado de la la moto para poder huir y yo tratando de, de retenerlo no y ahí fue cuando el hombre que forcejeaba conmigo empezó a gritarle al compañero eh, cágale a tiros cágale a balazos bueno una vez que huyeron pudiste hablar con la policía llamar a la policía en realidad cometí el error de llamarla después que huyeron eh, bueno vinieron 15 minutos después yo le dije a la a una de las policías que vino vino una señora y un señor eh, que habían porque tardaron 15 minutos, y les dije, o sea, si yo los hubiera llamado cuando todo esto empezó, se llevaban todo tranquilamente porque vinieron retarde. Ese es el problema también. Eh, y yo les dije, o sea, eh, por lo menos dentro de los cinco minutos tienen que, o sea, que aparecer. Bueno, me, la explicación que me dio la policía es que tenían todos los móviles en el centro, entonces por eso tardaron. Yo te soy sincera, no voy a negar lo bueno que yo veo todos los días. En algún momento del día cuando salgo a hacer cosas o salgo a algún lado, veo móviles patrullando la zona. Viste, o sea que no, no es falta de patrullaje. El problema es que justo en ese momento que uno realmente los necesito que llamé al 101, eh, tenían todos los móviles en el centro.